vamos a dar paso a nuestra charla de las 4 de la tarde. Pero antes quiero dejarlos con Caro Ladino, que es la persona que va a hacer las presentaciones en este segmento hasta las 7:30 de la noche, ¿correcto? Hola, hola, Carito. ¿Cómo están todos? Muy bien, muñeca. Aquí, juiciosos, te presento al escenario de astronomía. Hermoso, lindo, mejor dicho, rompió todo lo que el mundo esperaba con la astronomía en Campus Party, y eso me encanta. Estoy muy feliz y orgullosa de ti. Muchas gracias. Les cuento que este es el escenario que en promedio tiene más usuarios conectados y que mayor permanencia tiene en tráfico. Entonces, siempre tenemos entre 40 y 50 personas y la idea es que sigamos. Y esto es gracias a ustedes realmente, a que ustedes comparten el contenido, comentan, aportan a la conversación. Entonces, seguimos con esa tónica y a todos de nuevo, muchas gracias. Los dejo con Carito y nos queda... Ah, me dicen por acá que tenemos cortinilla. Tenemos también... También, Caro, una tocaya. Sí. ¿Y cuál es el tema, Carito? Espere. Es Jessy del Océano a las Nubes, primera parte. Uh-huh. Jessy del Océano a las Nubes es un proyecto que va enfocado sobre todo a los niños. Si tienen niños en casa, si tienen a los más pequeños, invítenlos, tráiganlos con ustedes a que vean estos. Si de pronto es para más tardecito, porque los chicos todavía están estudiando, o bueno, como ya volvieron a la jornada escolar. Esto de, para mí es muy emocionante cambiar de escenario. Bueno, como que el cerebro a veces se le cruza a uno. Yo vengo de Nuevos Horizontes, creo que varias personas han estado por allá acompañándonos también, aunque para mí es un honor que Pirayela me invitara para estar aquí con ustedes en astronomía. Y creo que es el momento de invitar a Carolina Pulido al stage, en vivo con ustedes, para que nos comparta esta maravillosa charla de Jessy. ¿Cómo estás? Hola, Caro, ¿cómo te ha ido? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos perfecto. Muy bien. No, yo estoy aquí muy contenta de estar en esta actividad con ustedes. Claro que sí, el escenario es todo tuyo, Caro, siéntete libre y gracias por estar aquí, de veras. Bueno, listo, muchísimas gracias. Bueno, le vamos a dar también la bienvenida a una compañera también del Planetario de Bogotá que se llama Jessica. No sé si Jessica ya está por ahí. Muy bien, Jessica, hola, también hola. Nos va a acompañar. Hola, Jessy, ¿cómo estás? Muy, muy bien, muy emocionada. Bienvenidos, muy buenas tardes a todos. Desde el Planetario de Bogotá les traemos muchas sorpresas a los más, más pequeñitos de la casa. Jessy, del agua al cielo, una misteriosa y maravillosa historia de una astronauta. Pero para contarles más, vamos a estar las dos contándoles toda la historia, ¿cierto, Karen? Claro que sí. Resulta que esta actividad va a ser muy especial para toda la familia, pero especialmente, como dice Jessy, para los niños y las niñas que nos van a acompañar en la tarde de hoy. También, como acabaron de decir, podemos repetir la transmisión más tarde, de pronto, si en este momento no se pueden conectar. Y además, la historia que vamos a leer hoy, bueno, aunque va a ser un poquito más cortica que la original, esta historia va a estar disponible después en las redes del Planetario para que estén muy pendientes. Después van a poder conseguir este cuento que vamos a leer ahorita completo con unas ilustraciones maravillosas en unas cuantas semanas, así que tienen que estar muy pendientes. Dale, Jessy. No, pues, dichosas y felices de estar aquí con ustedes el día de hoy. ¿Y qué mejor que hablar de mujeres en el espacio? ¿Y qué mejor que hablar de ciencia, naturaleza, océanos? Han escuchado muchas cosas de esas, pero tengo una pregunta muy importante para los niños del día de hoy. ¿Qué les gustaría hacer cuando sean grandes? Nos los pueden dejar en los comentarios del en vivo para poder conocer cuáles son sus sueños, sus metas, qué esperan ser cuando sean grandes. Bueno, y nosotros claro, tenemos ¿quién acá? ¿Quién nos acompaña el día de hoy contigo? Cuéntanos. Tenemos acá dos niños que nos van a contar qué quieren ser cuando sean grandes. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Lo vamos a poner en cámara que no se alcanza a ver. Eso. Astronauta. ¡Astronauta! Ay, ¿será que nuestro personaje de hoy va a ser un astronauta? Vamos a preguntarle por aquí a Joaquín. Joaquín, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande?
Ay, le dio susto. Ah, bueno, no, ya. Astronauta. Tenemos dos astronautas acá y vamos a mirar cuántos astronautas más tenemos en la casa. Listo, muy bien. Ya Guadalupe y Joaquín van a seguir con esta actividad y vamos a ver si de pronto se inspiran para seguir siendo astronautas. Listo, Jessy, dale. ¡Oh, qué lindos esos sueños! Espero que hayan escrito varios comentarios de qué quieren ser cuando grandes. Y aún así los grandes, ¿qué queremos ser todavía? El tiempo es el límite, no podemos... Pero pues, Planetario de Bogotá es mucho más que estrellas. Presentamos el día de hoy el cuento de... Jessy, del agua al cielo. Como les comentaba Carolina, el cuento completo lo podrán conseguir próximamente en nuestras redes del Planetario de Bogotá. Lo pueden encontrar por Instagram, por Twitter o por Facebook o por la página del Planetario Oficial. Bueno, ¿cuál va a ser la dinámica de la historia del día de hoy? Caro, ¿nos puedes contar? Bueno, vamos entonces a leer, como tú dices, este maravilloso cuento de un personaje que se llama Jessica. Lo más interesante es que Jessica es un astronauta, todavía nos está acompañando. Ahorita nos vamos a dar cuenta. Jessica es una persona de verdad, de carne y hueso, y vamos a contar la historia. Hay partes de la historia que nuestra imaginación aportó ahí un poquito, pero hay otras partes de la historia que son completamente ciertas, se hacen parte de la maravillosa vida de Jessica Meir. ¿Listo? Entonces, si quieres, podemos empezar con nuestra historia de hoy. ¡Listo! Entonces, vamos a leer esta hermosa historia. Si quieren también los papitos, los que nos están acompañando en casa, pueden ayudar a leer en la casa también. O si no, como ya les dijimos después, pueden leer el cuento con más calma. Dice, érase una vez una niña muy curiosa llamada Jessica Meir. Amaba las estrellas. ¡Uy, Jessica! Si quisiera saber de todos los niños que nos están viendo, ¿cuántos aman las estrellas? Yo amo las estrellas desde que soy muy pequeña, me encantaban las estrellas. Pero a Jessy, además, le gustaban los sonidos del mar. Jessy vivía en un hermoso lugar, en una linda casa de madera, rodeada por pinos y un paisaje floral, que al llegar el frío se cubría del color blanco de la nieve invernal. O sea que es un lugar que tiene estaciones. Llega el invierno y también tendrá sus momentos de verano y de primavera con muchas flores. Este lugar mágico se llama Caribú, uno de los tantos pueblos de Maine. Maine es un estado de Estados Unidos, valga ahí la repetición, de Estados Unidos, pero allá bien, bien, bien arriba, como ya llegando a Canadá, si quieren ahorita con los papitos, pueden buscar en donde queda, es un lugar muy bonito y muy maravilloso. En las noches, Jessy se sentaba en el parque a imaginar, pasaba horas y horas contemplando todo lo que había en este maravilloso lugar. Jugaba a ser una exploradora animal. Observaba alces. Alces, ustedes saben cómo son los alces, tienen unos cachos grandísimos. Osos, uy, también muy grandes. Y otros animales un poquito más chiquitos, como las ardillas y hasta conejos veía pasar en ese bosque. Imagínate, Jessy. ¡Oh, qué interesante, Caro! Vamos a mirar a ver qué ha pasado con Jessy. Una noche, mientras Jessy contemplaba la luna, vio una estrella fugaz. Este inesperado paso la llenó de intriga y fue corriendo a la casa, corriendo. ¡Mamá, mamá! Vi una estrella pasar. Vamos a ver si nos contestan en los comentarios. ¿Se habría caído del cielo? ¿A qué lugar van las estrellas fugaces? ¿Ustedes qué creen? ¿Pueden caer en el mar? No sé, muchas de estas no la dejaban. O sea, hay otros interrogantes que no lograba descifrar. Vamos a ver si le podemos ayudar a Jessy. Jessy, en su búsqueda sobre estrellas, encontró en su escuela un libro con fotos de estrellas de mar. Tomó su libreta y empezó a investigar las diferencias que habían entre las estrellas del cielo y las estrellas del mar. ¡Oh!
qué curioso, ¿no? Estrellas del cielo y estrellas del mar, ¿no, Caro? Descubrió que las estrellas del mar necesitan agua, oxígeno y se deben alimentar. Mientras tanto, que las estrellas del cielo están hechas de polvo interestelar, así que no necesitan comida ni aire para respirar, ¿no? Qué curioso eso. Ay, o sea que aunque las dos se llamen estrellas, hay unas estrellas que viven en el mar. Necesitan lo que necesitan los seres vivos. Ay, o sea que por la mañana cuando desayunamos y el almuercito, nosotros necesitamos comer, ¿cierto? Igual que las estrellas de mar, necesitamos respirar también. Pero las estrellas que están en el cielo, no necesitan comer, tampoco necesitan respirar. Y aunque cuando las vemos por la noche, a veces parece que les salen así como unas punticas, ahí como las que estamos viendo en la imagen, pues realmente las estrellas no tienen puntas, así que tampoco se parecen ni siquiera en la forma. Están muy, muy lejos, pero si las pudiéramos ver un poco más cerca, veríamos que son bolas de gas caliente. No tienen punticas. Las punticas es algo que nosotros vemos a veces cuando las vemos en el cielo, pero son bolas de gas, pero muy, 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 muy caliente. De pronto, algunos de los niños hayan visto el sol por un telescopio. Es así, son las otras estrellas que están en la noche. No sé si de pronto hasta el momento tenemos algunos comentarios o tenemos algunas preguntas. Recuerden que pueden dejar todos sus comentarios y todas sus preguntas ahí en la cajita de YouTube, que todos los vamos a leer, ¿listo? Entonces, ahí nos pueden preguntar muchísimas cosas. ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? Recuerden que esa era la pregunta de ahorita. ¿Y cómo les parecen las estrellas? ¿Será que les gustan a nuestros compañeritos que nos están viendo las estrellas del cielo y las estrellas de mar? Puede ser. Podemos hacer una competencia, Caro. ¿Cuáles son mejores? ¿Las estrellas del cielo o las estrellas del mar? Yo creo que vamos a quedar en empate. A mí me encantan los dos. Me encantan las estrellas del cielo porque son brillantes, pero las estrellas del mar son muy bonitas. Y además, fíjate, ahorita con los papitos pueden buscar imágenes con diferentes tipos de estrellas. Listo, Jessy, continuemos. Pues llegó de la escuela y le contó todo lo que aprendió a su papá. Él le dijo, el mar y el cielo son dos lugares tan fantásticos y tan misteriosos que aún no sabemos todo lo que en ellos podemos encontrar. ¿Qué misterios puedes ser tú el próximo que descubra las profundidades del océano o los lugares más recónditos del espacio? Y ella le dijo a su papá, me gusta descifrar los misterios que hay en el cielo y en el mar. Por eso me encantaría explorar nuestro planeta y el espacio sideral. Los sueños de Jessy eran tan grandes como su disciplina y sus ganas de explorar. Así que para conocer el océano debió muy fuerte entrenar. Y biología marina empezó a estudiar. Así que cada día estaba más cerca de saber cuáles eran los misterios marinos de los que tanto hablaban sus papás. ¡Oh! Jessica estudió biología marina. Y no se olviden comentar qué les gustaría hacer cuando grandes. ¿Biología marina? Yo no sabía que eso existía. O sea, que podía investigar. ¡Ay! Como el animalito que está ahí. Ay, ese animal es blanco, pero parece que tiene como un traje negro. Y tiene pico. Ay, ¿tú sabes cómo se llama, Jessy? Ese es un hermoso pingüino emperador. Uy, que hay, y al lado hay, no, ya esos tienen plumas, también tienen plumas, tienen picos, pero no se parece mucho al pingüino emperador. ¿Será que es otro pingüino emperador o es otro? No, esos no son pingüinos, esos son los gansos barra, y a la que vemos en la foto es a la Jessy original de nuestra historia. ¡Ah! ¿Ella es Jessica? ¡Wow! Ahí tenemos a Jessica en la Antártida. ¡Uy, qué frío! Y tenemos a Jessy también en un lugar bastante frío, cerca del Himalaya. Vamos a ver. Su amor por los animales creció y creció cada día más, llegando a lugares maravillosos a explorar.
Al pasar el tiempo, al Océano Pacífico viajó para continuar sus estudios de buceo. ¡Ah, de razón esa imagen de ella buceando! Que yo nunca he buceado, Jessy, pero me gustaría algún día poderlo intentar. Y el oxígeno con los elefantes de mar estudiar. ¡Ay, de razón! Como con los elefantes marinos y con los pingüinos estudió eso. Muy bien. Pero estos animales no son los únicos que hacen cosas que la podían asombrar. Toda su investigación se publicó y a los científicos de la NASA asombró. Por eso, en la instalación de investigación humana trabajó como, ay, ¿qué dice ahí? ¿Astronauta? No, ahí dice acuanauta. Oh. ¿Jessy, existen los acuanautas? Pero, Caro, ¿qué es eso de acuanauta? ¿Ustedes saben? Si saben, nos pueden escribir en los comentarios. El primero que escriba así súper rápido, ¿qué serán los acuanautas? ¿O no eran astronautas o cosmonautas? ¿Será diferente? No sé. ¿Qué dicen nuestros amigos en los comentarios? Pero muy interesante este de que sea acuanauta. Muy interesante. O sea, ya llegó a la NASA siendo científica, bióloga marina. Después se convirtió en acuanauta, o sea que la única forma de entrar a la NASA no es simplemente siendo astronauta. Hay otras posibilidades de trabajar en la NASA. Oye, qué interesante, Jessy. Ay, sí, súper, súper chévere. ¡Ah! A la que vemos en la foto es a Jessica ya en la NASA, sorprendida por sus hallazgos en las investigaciones sobre los animales del cielo y del mar. Jessy se preguntó, y se los voy a preguntar a ustedes para que nos puedan contestar, ¿qué pasa con los astronautas cuando hacen sus viajes al espacio sideral? ¿Su cuerpo cambiará? ¿Cuánto oxígeno necesitarán los astronautas? ¿Cómo funciona el cuerpo con la falta de gravedad? Jessy se destinó a resolver estos interrogantes y a explorar cómo se ven las estrellas en el cielo. ¿Y cómo se ve el espacio, el océano que tanto le encantaba nadar? ¡Wow! ¡Qué interesante! Ya vemos a Jessica con su traje de entrenamiento para astronauta. Pero recuerden que ella ya había trabajado en la NASA como científica. Muy bien. Para viajar al espacio sideral, tuvo que entrenar. Si ustedes, si el sueño de ustedes, igual que el de Guadalupe y el de Joaquín, es ser astronautas, les toca entrenar muchísimo. Y creo que pueden empezar desde ahorita comiendo bien, frutas, verduras y haciendo mucho ejercicio. Así como le tocó a Jessy, que le tocó entrenar como 2 años para poder convertirse en astronauta. Muchas horas del reloj vio pasar para que a bordo de la nave Soyuz MS-15 pudiera despegar. La exploradora de los mares, el cielo conquistará. En la expedición 61, la escogieron con otros astronautas para llegar a la Estación Espacial Internacional. ¡Ay! Tenemos un conteo regresivo, Jessy. ¿La hacemos con todos los niños? Claro, eso, con todos los niños. Alistamos las manitos y vamos a despegar. Eso en 5, 4, 3. 2, 1 y despegue. Muy bien, contaba Jessy en su mente mientras se aferraba al espaldar. Poco a poco sentía la velocidad del cohete acelerar. Jessy tenía los ojos bien abiertos, no quería parpadear para poder divisar desde su escotilla las maravillas de la Tierra y las maravillas del mar. Oye, debe ser muy interesante uno estar ahí. El video que estamos viendo es de un transbordador espacial, no de la Soyuz MS-15, pero igual es muy emocionante hacer ese momento de despegue. Yo estaría igual que Jessica, súper emocionada. No, porque parece emocionadísima de poder ver el océano desde el espacio. Muy bien. El cohete se movía a gran velocidad. Y después de dar varias vueltas a la Tierra, ya casito llegaba a un nuevo hogar. Va a tener una nueva casa, Jess, imagínate. ¡Ah! Súper emocionante, y más en el espacio. O sea. Muy bien. No,
Pues al llegar a la Estación Espacial Internacional, un tiempo tuvo que esperar para que sus cuerpos, al igual que el de los pingüinos, se lograran acostumbrar a las condiciones de su nuevo hogar. Los astronautas que allí estaban, un recorrido le quisieron dar, como el que estamos viendo en este momento en pantalla. Y los diferentes espacios de este lugar pudo observar, se sorprendió de tantos laboratorios en los que podía investigar, además de los lugares para dormir y cocinar. Le entregaron las cosas con las que iba a trabajar en esta maravillosa nueva casa que tenía Jessie, la Estación Espacial Internacional. ¿Qué les parece? ¿Ustedes qué creen? ¿Que es grande? ¿Que es pequeña? A comparación, vamos a mirar qué dicen en los comentarios los niños y niñas que están, nos están conectados en este momento con nosotras. Por ahí he visto que hay amiguitos que les está gustando mucho la historia, que están muy emocionados. Nos alegra mucho que estén conectados con nosotros y que nos dejen ahí sus comentarios sobre este viaje y sobre la vida de Jessica Bell. Estuvo súper interesante. Oye, la Estación Espacial Internacional es un lugar muy maravilloso. Y ¿sabes qué es algo muy importante y muy maravilloso de la Estación Espacial Internacional? Que podemos observarla. Muy bien. Imagínate. Pero claro, mira, antes de empezar a hablar, dicen, por acá nos cuentan en los comentarios, Violeta Parra Castellano, mi hermanita, dice que el agua, que ya va al agua, que Wendy Geraldine nos dice que la historia es muy linda, que nos están preguntando si el espacio puede cambiar el ADN de una persona. ¿Tú qué crees, Caro? ¿El espacio puede cambiar el ADN de una persona? Mira que junto con Jessica Meir han ido científicos y científicas que han investigado muchísimas cosas. Tenemos, por ejemplo, a Mae Jemison, que fue la primera mujer afroamericana en el espacio, y ella era médica, imagínate. Oh. Y fue, investigó varias cosas. Y sí, dicen que hay muchas cosas que pueden cambiar del ADN y del cuerpo en general, de cómo funciona. Ahorita vamos a ver una imagen de cuando llega Jessica a este viaje y nos vamos a dar cuenta que no es tan fácil estar un tiempo allá y llegar acá. Pero sí hay algunos estudios que dicen que cambia el estar allá y pues eso también depende del tiempo que duremos, ¿cierto? No es lo mismo si nos quedamos, no sé, 15 días a personas que han durado meses en la Estación Espacial Internacional. Hay muchas cosas que cambian. Por ejemplo, la composición de sus huesos, la fuerza que tienen los músculos. Por eso les toca entrenar mucho. Y allá cuando están en la estación espacial, tienen que seguir entrenando. O sea, tienen que entrenar, tienen que trabajar, hacen investigaciones, hacen muchísimas cosas. Y ese lugar maravilloso, además, lo podemos ver pasar en el cielo, Jessie. ¡Oh! Pero imagínate. Antes que nada, tenemos que sacar papel y lápiz para tomar los días, la hora, la fecha, para poder ver la Estación Internacional Espacial. Van a buscar rápidamente un lapicito o ahí en el celular para que anoten la siguiente página que les vamos a dar. Se llama Heavens Above. ¿Listo? Lo buscan, es una aplicación o una página de internet. Pueden descargar la aplicación o buscar la página. ¿Listo? Resulta que aquí, ahí se escribe tal cual como está ahí en la imagen. Resulta que podemos ver los pasos de varios satélites, no solo de la Estación Espacial Internacional. Vemos pasar el telescopio espacial Hubble, bueno, vemos diferentes satélites, pero en este momento estamos hablando de la Estación Espacial Internacional. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuándo lo podemos observar. Y así como Jessie tenía los ojos bien abiertos el día del despegue, nosotros vamos a tener los ojos bien abiertos, sobre todo el siguiente día. Pónganle cuidado. 12 de julio, ¿listo? 12 de julio. ¿Qué día cae 12 de julio, Jessie? ¿Estamos cerca o estamos lejos? Estamos muy, muy cerquita. En 2 días veremos la Estación Internacional pasar por nuestras cabezas. Va a estar muy fácil de observar, bueno, si está despejado, porque va a ser un puntico que no se va a mover tan rápido como la estrella fugaz que vio Jessie. No es así, rapidísimo no, pero sí vamos a darnos
cuenta que se mueve. ¿Listos? Y cuando vamos a mirar así bien arriba del cielo, por toda la mitad del cielo, vamos a ver que va pasando un puntico que se va moviendo, que se va moviendo, que se va moviendo. Esa va a ser la Estación Espacial Internacional, donde están los astronautas y donde estuvo Jessica hasta hace no mucho. ¿Listo? Tenemos otros días que lo podemos observar. Tenemos el del domingo 12, que va a estar espectacular. Ojalá esté despejado, porque va a ser un paso muy brillante, muy, muy, muy brillante. Si ese día a las 7:17 de la noche no la alcanzamos a ver o está nublado, siguiente día, 14 de julio, o sea, el martes, también a las 7 pasaditas de la noche, ¿listo? O si no, tenemos otro paso para que madruguen. Yo creo que uno en cuarentena casi no madruga. Madrugar a las 5:17 pueden buscar. Si no se pueden toda esta semana porque se les olvidó, porque estuvo nublado, por cualquier cosa, entonces ya saben, entran a esta página y dicen, ay, ¿será que esta semana de pronto pasa la estación espacial? Y lo buscan. Entonces ahí les queda la tareita a nuestros compañeritos. ¿Listo? Claro, ya después de estar allá, algunos amaneceres, Jessy vio pasar. Y luego de descansar, se comenzó a preparar para salir de la Estación Espacial Internacional. Iba a salir, pero no para devolverse, no, para hacer una caminata espacial. Muy bien se tuvo que alimentar, porque esta misión más de 10 horas podía tomar. O sea, en esas 10 horas no podía comer, en esas 10 horas no podía ir al baño. ¡No puede ir al baño! ¡Ay, no! Imagínense, 10 horas sin ir al baño. A los astronautas les toca utilizar pañales, como los bebés. Imagínate, porque no se pueden quitar el traje si están afuera de la Estación Espacial Internacional. Entonces, le tocó alimentarse muy bien, descansar muy bien para esta caminata que podía tomar hasta 10 horas. El traje, ay, esperen, por ahí nos está diciendo algo don Germán. Ver la recomendación de la misión de los... Ay, sí, eso también. Pero ahorita vemos el comentario de... Dice, el traje espacial que debía usar con ayuda se logró colocar. Uy, porque ese debe ser un traje muy pesado. Muy grande. Muy grande. La hora de la caminata estaba por llegar, Jessy. ¡Qué susto! ¡Qué emoción! Vamos a ver qué pasó con esa caminata. Oh, a la que ven en la foto es a Jessica Mer, ya lista para emprender la caminata espacial. Pero atentos y atentas, estamos listas para iniciar esta caminata espacial. Es un gran hito para la humanidad, dijo Jessy antes de iniciar. Su compañera, otra maravillosa astronauta, Cristina Koch, también se alistaba y llenas de emoción esperaban. Por primera vez, extra noticia de último momento, por primera vez, dos mujeres solas en el espacio exploraban, listos para empezar la actividad extravehicular, se lanzaron una mirada de inmensa complicidad y equipadas con las herramientas adecuadas, el par de astronautas debían reemplazar una batería averiada de la nave espacial. Pero le vamos a preguntar a nuestros amigos que nos están viendo, ¿cuántos astronautas creen que están en la Estación Internacional Espacial en este momento? Ay, no sé, Jessy. ¿Será que se puede quedar un astronauta solito? Yo creo que no, por ejemplo. No. Ya sabemos que uno, no puede quedarse uno solito. Pero uno, ¿cierto?, de los comentarios que... Pero será que no sabemos. A ver. Grande, que era como una cancha de fútbol. Pero ¿será que caben muchos astronautas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen? ¿Será que podemos tener unos 20 astronautas todos al tiempo? Yo creo que son muchos, además porque 20 personas comen mucho, 20 personas respiran mucho, 20 personas les tocaría tomar mucha agua y allá y pues mucho. No tenemos, y pesan mucho también, ¿sí? Bueno, entonces tenemos por ahí, vamos a mirar si de pronto alguien así rápido busca y nos dice cuántos astronautas hay en la Estación Espacial Internacional en este momento. ¿Listo? Y vamos a ver cómo es el planeta desde la Estación Espacial Internacional. Ella jamás olvidará lo que sintió al caminar en el espacio sideral.
en la actualidad usa sus redes sociales para contar cómo fue ese evento singular. Siempre recuerdas tu primer viaje fuera de la escotilla. Ese primer momento en el que sales de la estación espacial y miras hacia abajo y no hay nada entre tú y la Tierra, dijo Jesse después de su caminata espacial. Nos recuerda que la naturaleza debemos cuidar. Desde nuestra vista en la Estación Espacial Internacional, nuestro planeta es verdaderamente azul. Recordemos eso y hagamos nuestro mejor esfuerzo para cuidar los océanos. Esto es algo que no debemos olvidar, Jessy. Es muy importante porque, aunque podemos ir de visita a la Estación Espacial Internacional, solo tenemos un hogar. Y ese hogar es el planeta Tierra, que nos da oxígeno, nos dan agua, que nos da todo lo que necesitamos para vivir, que además es la casa de muchísimos animalitos, no solamente de nosotros, de insectos, de animales marinos, de muchos animales, así que tenemos que cuidar nuestro planeta Tierra. Mira, Caro, que nos están respondiendo por acá. Joan Usaquén dice máximo 6, Aranzi González 6 personas. ¿Ustedes qué creen? ¿Serán 6 suficientes? ¿O serán muy pocos? Pero hicieron la tarea muy bien por Aranzi, que nos está viendo. Saludos a todos los que nos están viendo. Dice que la tripulación habitual de la Estación Espacial Internacional es de 3 personas y pueden estar hasta 6 y conviven en equipos. Ay, mira que se nos había olvidado decir eso, que es Estación Espacial Internacional, porque no es un proyecto exclusivo de la Agencia Espacial estadounidense, que es la NASA, sino que muchas agencias espaciales trabajan en conjunto en este proyecto maravilloso. Entonces, trabajan en equipos y también trabajan diferentes nacionalidades, hay diferentes personas allá. Entonces, también, no solamente astronautas, tenemos cosmonautas. Jessy, ¿sabías de dónde son los cosmonautas? Son de Rusia, pero quiero informarles a nuestros amigos que no hemos tenido el primer colombiano en la Estación Internacional Espacial. El primer colombiano puede ser tú, que nos estás viendo en estos momentos, te estás preparando, tienes en mente, en sueños, quieres ser astronauta, y ¿por qué no ser el primer colombiano en llegar a la Estación Espacial Internacional? ¿No te parece, Caro? Eso sería muy interesante. Yo creo que el primer colombiano que va a ir a la Estación Espacial Internacional nos está viendo, o colombiana, como Jessy, muy bien, nos está viendo. En este momento nos está viendo y se va a preparar para llegar a la Estación Espacial Internacional. Que nos recuerde cuando suba allá y nos demande saludos al Planetario de Bogotá. Eso, muy bien. Listo, Jessy. ¿Qué pasó? Pues Jessy se encontraba feliz y emocionada, pues, porque en el espacio estaba. Esta fue una gran aventura que Jessy de pequeña siempre imaginaba. El 9 de abril de este año, en la nave Soyuz MS-12, se devolvió a la Tierra. Su hogar la esperaba. Pero, atención, atención, con grandes medidas de seguridad, Jessy del COVID-19 se tiene que cuidar. Por eso, en casa se cuidará. Pero eso no es todo, pues como todos estamos en casa cuidándonos, resguardándonos del COVID con las mayores medidas de bioseguridad desde la casa, y pues los que tienen que trabajar aún más con mayores medidas de seguridad. Si quieres hablar con ella y conocer más sobre su trabajo fenomenal, @astrojessica, debes tuitear. La puedes encontrar tanto en Twitter como en Instagram. Poco a poco, la historia de la ciencia se transforma con la marca de mujeres poderosas que han llevado su nombre en lo más alto, como Jessica Meir, la protagonista de nuestra historia, Cristina Koch, que es una maravillosa astronauta que acompañó a Jessica. Entre las dos hicieron la primera caminata espacial de mujeres, o Valentina Tereshkova, la primera mujer en el espacio, entre muchas más. ¿Te animas a buscar? Ponnos en los comentarios a todas las mujeres de ciencia que han aportado a este mundo a ser un lugar mejor. Y pues, qué mejor que nos inspiran a llegar a las estrellas y elevar nuestros nombres tan altos como las de ellas. Pero, Caro, te tengo una triste noticia. ¿Cuál? El cuento, por el momento, colorín colorado, este cuento no ha acabado. ¡Ay, me asustaste! Muy bien. Las historias de Jessy
nos han inspirado. Ahora es tu turno de que veas tus sueños realizados. Ah, yo sí decía, yo no, pero todavía nos faltan muchas cosas para hablar. Este cuento todavía no se ha acabado porque por ahí me contaron algo. Pero antes de eso, no se les olvide dejar en los comentarios qué otras mujeres, hombres, han hecho cosas importantes en la ciencia. Yo ahorita les dije otro nombre. Les nombré por ahí a la primera afroamericana en ir al espacio, que además es médica. Entonces también ustedes pueden ir buscando por ahí de pronto qué otras mujeres y hombres han aportado muchísimo en el campo de la ciencia. Oye, Jessy, hablando de Jessy. Jessica, me contaron que a ti te encanta estar con el celular. Pero que no es solamente para estar en redes sociales, buscando el Planetario de Bogotá, que ya saben, nos pueden seguir por redes sociales para que estén pendientes de todas las publicaciones que tenemos para niños y para toda la familia, no solamente para los niños y para las niñas. Entonces, ahí tenemos, nos están sacando las redes sociales en Instagram, @planetariobog. También nos pueden buscar en la página de Facebook Planetario de Bogotá, que tiene un chulito, esos somos nosotros. Y también en Twitter nos pueden buscar como Planetario BTA. ¿Listo? Para que nos busquen ahí. Pero yo sé que tú no usas el celular solamente para buscarnos en redes sociales, sino que sabes hacer algo súper, súper chévere en el celular. Y quiero que nos enseñes, porque yo sé que es algo muy sencillo, algo muy fácil, algo que vamos a poder hacer en familia, que podemos hacer todos. En este momento lo que podemos hacer es tomar nota de cómo lo vamos a hacer. Y en estos días que estamos ahí en la casita, posiblemente con los niños y las niñas, lo vamos a poder hacer. Cuando lo hagan, ahorita les dejamos otra tareita, pero Jessy, cuéntanos, porque estoy que aprendo lo que tú sabes hacer. Bueno, pues como estamos en Campus Party Colombia y pues Planetario de Bogotá, les traemos una excelente actividad que, pues como decía Carolina, podemos realizar en casa. ¿Qué materiales requerimos? Pues como ya hemos tenido nuestra hojita para poder anotar nuestros materiales, vamos a necesitar una cámara fotográfica, puede ser la de nuestro celular. Necesitamos preparar un escenario. Ya les voy a contar cómo es eso del escenario. Es algo muy sencillo. Objetos que tengamos en casa para contar historias. ¿A qué me refiero? Objetos de pequeñas dimensiones, tipo Yogo Yogo, tipo Kinder Sorpresa o Lego. Objetos muy pequeños que nos pueden ayudar a crear nuestra historia. Papeles de colores, cintas, tijeras, marcadores, todos los materiales que requieras o que tú consideres necesario. Un soporte para la celular o la cámara. Y finalmente vamos a utilizar una app. Ya la pueden descargar desde su celular o también la pueden utilizar desde el computador, que se llama GIF Maker. Entonces, vamos a empezar. Vamos a realizar nuestro escenario. El escenario que les muestro acá es muy sencillo, lo pueden hacer con una caja de cartón. Lo pueden decorar como ustedes quieran. El límite es la imaginación. Si su historia es sobre astronautas, pues lo decoramos con la temática de astronautas. Si su historia es sobre dinosaurios, pues la decoramos con temática de dinosaurios. El límite y la imaginación está en sus manos. Vamos a dar el ejemplo de que este es el escenario que vamos a, para que ustedes tengan presente cómo es el paso a paso del escenario. Lo pueden hacer con caja de cartón, lo pueden hacer con cartulina, lo pueden hacer más pequeño, lo pueden hacer más grande. Ya está en ustedes. Vamos a continuar. Bueno, esto es muy, muy importante. Para hacer nuestro stop motion, necesitamos nuestro storyboard. ¿En qué consiste el storyboard? Como pueden ver, son diferentes cuadritos que nos van a detallar cuál es el paso a paso de nuestra historia. Entonces, voy a darles a conocer cuál es el paso de nuestra historia que creamos con Carolina, pero este está en blanco para que ustedes tengan una idea de que la imaginación, la creación, de lo que lo quieran hacer, está ahí. Ustedes pueden empezar a plasmar, empiezan a dibujarlo. No necesitan hacerlo en computador, lo pueden dibujar a mano, ya van a conocer el de nosotras, está dibujado a manos, entonces es dar a hacer el concepto de qué queremos en nuestra historia. Entonces vamos a empezar con nuestro telón, va a ser un telón de estrellitas, después vamos a poner en nuestro próximo cuadrito la palabra bienvenidos, luego pues vamos a quitar estrellitas para que se vaya desvaneciendo nuestro telón, después nuestro fondo queda completamente negro, va a empezar, nosotros hicimos la historia de la caminata espacial de Jessica y de Cristina Koch. Pero ustedes lo pueden hacer de lo que más les guste. Entonces, empezamos en los cuadros de abajo, pues comienza a salir la Estación Internacional Espacial, despacito, despacito.
la cantidad de cuadritos que ustedes requieran, si la historia, esto puede ser una primera escena, pero ustedes pueden hacer cuantas escenas deseen, ¿cierto, Caro? Tienes, Caro, micrófono. No sé, se silenció. Los niños les encanta inventar historias. Yo creo que los papás saben que ellos les gusta mucho inventar historias con los jugueticos que tienen en la casa, entonces también pueden usar esos jugueticos, que el dinosaurio, que los carros. Entonces miren que esta es una forma en la que podemos usar esa imaginación, esas historias que nos cuentan los niños, las plasmamos así en algo muy sencillo, como nos está mostrando Jessy, sin necesidad de que sea en el computador, de que sea un dibujo muy elaborado, sino algo muy sencillo en una hoja de cuaderno. Hasta con ellos los mismos lo pueden dibujar. Eso muy iba bien. A decir, con los mismos dibujos de los niños lo podemos hacer, y de esta manera, pues tenemos un proyecto súper chévere con los niños. Continúa, Jessy. Y pues, qué mejor, pueden dejarnos en los comentarios qué se les viene a la mente para hacer su stop motion, para conocer qué ideas locas, atrevidas, creativas pueden generar en este tiempo de cuarentena. Listo, luego de tener nuestro stop motion, pues, ¿qué más importante que colocarle un título a tu historia? Nosotros le colocamos un viaje extraordinario. Vamos a continuar. Ya nosotras hicimos nuestro escenario, lo hicimos con una caja de cartón. Puedes hacerlo de dos maneras. Puedes colocar tu escenario boca abajo o lo puedes colocar de manera vertical, dependiendo los juguetes o lo que vayas a utilizar. Nosotras lo hicimos con personajes en 2D, entonces los dibujamos, los imprimimos y lo vamos a hacer, ya lo vamos a ver en un momento, pero pues puedes colocar el escenario de dos maneras, no te preocupes, el escenario es muy sencillo, es mirar como lo hicimos nosotras, pintura negra, escarcha y tenemos un escenario astronómico. Oye, súper chévere ese espacio, además que podemos usarlo para hacer muchas historias. Sí, porque podemos colocarle dibujos, podemos colocarle cosas que se pueden quitar o poner, volver a colocar. Acá en la imagen que estamos viendo es muy, pero muy importante que el celular esté muy quietecito. Yo lo hice de una manera muy práctica. Cogí un palo de selfie que pronto podamos tener en la casa y lo coloqué en algo muy fuerte que no se me fuera a mover y que el celular se pudiera quedar quietico para poder tomar todas las fotos necesarias. Lo que se mueve es la parte de abajo del celular, no lo tocamos, para que nos puedan quedar toda la sesión de fotos. Ahora vamos a pasar a la sesión de fotos. Esto es muy importante y muy chévere. La cantidad de fotos que ustedes tomen es la cantidad de veces en que se va a mover el objeto. Entre más fotos tomemos, más se va a ver el movimiento. Entonces acá podemos ver en la imagen en que comienza a salir la estación, comienza poquito a poquito, a poquito, a poquito, hasta que sale completa. Todo eso toca tomarle foto, 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 foto. O sea, no se preocupen de que, oye, es que ya llevo 50 fotos. No, entre más fotos, muchísimo mejor. Después ya las pueden eliminar. Después, ¡oh!, mi galería se llenó de todas las fotos que hice del stop motion, no se preocupen. Entonces, pero entre más fotos, muchísimo mejor, porque nos va a generar ese movimiento. Acá podemos ver que son muchísimas, ahí van. Ahí se pueden ver una parte de las fotos que tomamos nosotras para hacer nuestro stop motion. Entre más fotos, foticos, foticos se tomen. Yo tomé aproximadamente entre unas 50 fotos para hacer el GIF que vamos o la historia que vamos a ver a continuación. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Luego de que ya tomemos las fotos, de que ya... Primero, tenemos que hacer, recordemos, removeremos. Tenemos que tener nuestra storyboard. Tenemos que tener... El escenario. Sí, el escenario. Lo siento. Primero, nada que nada. El escenario tenemos que tenerlo, lo decoran como ustedes quieran. Segundo, dependiendo de los personajes que tengamos, lo que queramos hacer, pues hacemos nuestro storyboard. De tercero, comenzamos a tomar las fotos, cuantas fotos queramos, cuantas fotos sean necesarias. Y cuarto, vamos a empezar. Bueno, acá pues pueden ver mi pantalla de mi celular. Yo tengo el app de GIFmaker, le vamos a dar clic, ya lo pueden hacer también desde el computador, es muy sencillo, es muy similar. Ahora, desde el celular te va a salir esta imagen. Entonces vas a darle en imágenes GIF. Cuando te das imágenes GIF, te va a botar a toda la galería de fotos que tomaste. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Pues tú vas a hacer, ya uno tiene conciencia de qué foto le sirvió, qué foto no le sirvió,
Entonces comienza a seleccionar todas las fotos en el orden que está tu storyboard. O sea, no es que comienza a seleccionar de arriba, de abajo, de la mitad, no. En el orden que tú creaste tu storyboard. Comienzas a seleccionar todas las fotos. Tucu, 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 hasta que selecciones todas las fotos. Luego de seleccionar todas las fotos, nos va a aparecer esta pantalla. Esta pantalla tiene abajo como unos ítems. Tú le puedes dar play a la presentación y esa te va a mostrar cómo quedó el recorrido de las fotos. Pero a veces te lo presenta muy, muy rápido y me dice, ah, pero casi no se ve. Oh, ¿qué puedo hacer? Ahí podemos ver uno de los ítems que se ve la velocidad. Ahí tú puedes moverlo y decir, ay, bueno, lo quiero un poquito más rápido, lo quiero más despacio para que se vea toda la animación. Lo puedes decorar, le puedes poner stickers, le puedes poner emojis, lo puedes, a veces la cámara está tomando horizontal y pues tú lo quieres vertical, todo lo puedes hacer. O sea, la aplicación te permite hacerlo. Pero cuando ya lo tengas todo y digas, listo, quedó, o sea, ya no tengo que hacer nada más, le doy chulito arriba y vamos a presentar esta maravilla. Así es como nos tiene que quedar. Este es el de nosotras. Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. ¿Esa quién será? ¿Jessica o Cristina? Le podemos poner a cualquiera porque no tiene nombre. Podemos decir que la primera que salió es Cristina y la segunda que pasó es nuestro personaje, nuestro cuento, que es Jessica. ¡Wow! Y esa Estación Espacial Internacional, muy sencilla de hacerla, fue solamente imprimir la plantilla, pueden buscar imágenes de internet, la imprimen y miren que con cosas muy sencillas que tengamos en la casa lo podemos hacer. Nuestros niños también dibujan muy bonito, entonces podemos aprovechar los dibujos que ellos realizan, hacemos una historia, una secuencia y podemos entonces hacer un GIF y tomar todas estas fotografías para después hacer el GIF. Otra cosa que yo descubrí haciendo el ejercicio, Jessy, casi todos los celulares, como están sincronizados con las herramientas de Google, está el Google Fotos. Entonces hay una partecita para que uno pueda crear una animación. Es una forma también muy sencilla de hacerlo, solo que yo no he descubierto si el Google Fotos tiene estas cualidades que tiene el GIF Maker de ponerle stickers, de cambiarle la velocidad. Entonces, el GIF Maker nos ayuda como para hacer más cositas, pero si lo quieren hacer así, súper rápido, también pueden utilizar la función de animación del Google Fotos. No, y aún mejor, pues, si tienen dudas de cómo lo hicimos, de cómo es el proceso, nos pueden escribir en los comentarios y aprovechamos este tiempito para poder contestar todas las dudas que tengan. Es muy práctico, es muy bonito, se pueden crear animaciones de todo lo que queramos, es muy cómodo para los niños, o sea, no es tomar las fotos ellos de que ellos se quieran, no, mira, podemos hacerlo de que se asomó la pelota amarilla y cogió al dinosaurio y lo, o sea, todo lo que ustedes quieran. Es muy, muy bonita aplicación, es un trabajo muy sencillo. Obviamente tenemos que tener, pues, los niños acompañamiento de los papás para, pues, todo el proceso de los celulares, aunque los chicos de hoy en día son muy buenos con los celulares. Entonces, si tienen dudas, inquietudes del cuento, no se olviden. Ah, pero Caro, antes de que se nos olvide. Cuéntame. Como les dijimos al principio, esto es una actividad que realiza el Planetario de Bogotá y nosotros queremos conocer sus trabajos, sus stop motion, sus lo que hicieron. Entonces, vamos a recordarles los hashtags para poder subir, que suban sus videos, sus stop motion, para que nosotras los podamos ver y qué mejor que poderlo ver. Observa, entonces tenemos en Instagram, @planetariobog, tenemos en Facebook y estamos en Twitter, nos pueden etiquetar para que nosotros veamos sus stop motion. Nosotros lo hicimos, como les decíamos, de la Estación Internacional Espacial, pero ustedes lo pueden hacer, si les encantó el cuento, pues qué mejor que coger alguna parte del cuento y hacerlo, o ustedes creen sus propias historias con todo lo que tengan en casa. Sí, además recuerden que esta historia tiene otras cosas, tiene como unos tallercitos, el cuento va a salir con señas también, a las personas que les gusta de pronto aprender cosas diferentes, también tenemos
en lengua de señas algunas palabras de este cuento maravilloso y vamos a tener una serie de actividades para toda la familia, así que esperamos que nos sigan en redes sociales. Ay, mira, por acá nos están preguntando, ¿cuánto tiempo es la duración del GIF? El GIF que nosotros hicimos, Jessy, ¿cuánto dura? Son segundos, son como 3-4 segundos. Entre más fotos, más va a durar el GIF. Pero son, o sea, cuando ya se transforma GIF, son segundos, es muy, muy cortico. Porque pues solo es una escena. Tengan presente que si ustedes quieren hacer ya algo mucho más elaborado, que tiene más trabajo y pueden hacer varias escenas para contar ya toda una historia completa, pues va a ser mucho más va a llevar más fotos y va a ser más tiempo. Nos dice, tengo que cambiarle la posición a las fotos para que se pueda ver ese movimiento. Ok. Ah. Tengo que cambiar la posición. A la foto, no. A los personajes. Sí, no hay necesidad. La idea es que dejen la cámara aquí. Así como hizo Jessy con su trípode. Sí, acá, pero... Dale, ahí ya sí se nos fue un momentico. Como el trípode que hizo Jessy, la cámara sí tiene que estar quietica, ¿listo? Y lo que tenemos que hacer es ir moviendo eso. Si quieres nos vas mostrando ahí. Y lo que vamos moviendo son los objetos. Entre menos los movamos y más fotos tomemos, el movimiento se va a ver más fluido. ¿Listo? Jessy, no sé si tú quieres continuar. Sí, digamos, en cuanto a la posición de la cámara, el ideal es, como dice Caro, dejarla completamente quietica. Y lo que nos decían en los comentarios, muy bien, Caterine, gracias. Sí, igual, tenemos que, lo que se mueve es la parte de abajo. Entonces, los muñequitos tú los puedes sacar de donde quieras, como quieras la animación, pero sí tienes que dejar la cámara en un solo sitio. Digamos, ahí la cámara, como se ve, está horizontalmente para tomar las fotos, para que pues pueda tomar todo el marco. Entonces, es más que eso. O sea, digamos, ustedes igual, uno va probando y pues, se va encontrando cada vez más cosas y curiosidades que puede hacer con la aplicación de GIFmaker y pues con el stop motion, que tiene una infinidad de cosas que podemos explorar. Muy bien, y recuerden estar pendiente de los pasos de la Estación Espacial Internacional el domingo a partir del martes para que se inspiren. De pronto uno al ver pasar la Estación Espacial Internacional tiene más ganas todavía de ir a conocer este maravilloso lugar. Jessy nos deja una invitación súper chévere y yo creo que Jessy puedes leer la frase de Jessy para que salga una Jessy leyendo las frases de Jessy. Bueno, pues Jessy del Agua del Cielo los invita a creer en los sueños, en sus sueños, en todo con esfuerzo y dedicación se puede hacer realidad. El día de ayer en la charla que hacía también el Planetario de Bogotá, que era para saber cómo trabajar en la NASA, a veces recibimos muchos no antes de recibir un sí. Entonces, significa que tenemos que trabajar arduamente, constantemente, dedicadamente, para que nuestros sueños se hagan realidad. Todo con trabajo duro es posible. Entonces, Jessy los invita a creer en ustedes, en creer en sus sueños, por más pequeños que seamos. Trabajo duro, disciplina, ser muy concentrado. Si te gustan las ciencias naturales, si te gustan las ciencias planetarias, el Planetario de Bogotá, diariamente con sus capas de bajo el mismo cielo, desde orígenes, vive el planetario de tu casa, hablemos del universo, sentidos del cosmos, para que todos los niños estén muy, muy pendientes de nuestras redes sociales, porque cada día estamos sacando más contenido para que te motives, para que aprendas, para que conozcas todo lo que el Planetario Bogotá, que es mucho más que estrellas, te puede brindar en estos momentos. Y recuerden que también Jessica Meir es muy activa en redes sociales, entonces también
pueden buscarla porque ella pone fotos y pone cosas de sus investigaciones, de sus viajes, de todo lo que está realizando. Y digamos que sentimos que es muy valioso que los niños y las niñas, así como ven algunas cosas en redes sociales o por YouTube, también vean personas de carne y hueso que han hecho sus sueños realidad. Entonces, qué bonito que en redes sociales tengamos personas que nos inspiran. Y por lo menos para mí, Jessica Meira ha sido una persona de verdad muy inspiradora, ha hecho muchísimas cosas, promueve el cuidado por el medio ambiente, es una excelente persona. Entonces, si la quieren seguir, a ella y a muchos astronautas y a otras muchas personas, las pueden buscar en Twitter. Recuerden que Jessica se encuentra como @astro_jessica con JWS para que la sigan en redes sociales y también entiendan mucho de la vida de las personas que nos siguen. ¿Listo, Jessy? No sé si tienes algo más que decir. Sí, claro, nos están preguntando que si la conferencia queda grabada. Sí, claro, la queda grabada para los niños que pues, están estudiando en estos momentos. Entonces, para que la puedan volver a ver, están en las redes del Planetario y o en las redes del Campus Party o en el mismo link que estamos ahorita. Se pueden devolver y la pueden volver a ver cuantas veces deseen y la pueden compartir, compártanos en todas tus redes sociales para que muchos más niños tengan acceso a la historia de Jessy, del agua al cielo. Listo, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado esta horita. Uy, que pasó muy caro. Fue una hora que pasó súper rápido. Pues, fue hermoso. Hola, ¿cómo estás? Qué buena historia. Interactuar mucho con los comentarios y eso me alegra mucho porque la gente la siente súper cerca. Y eso pues, es el objetivo de todo este, de toda esta reunión y estos escenarios, ¿no? Muchas gracias, Jessy. Muchas gracias, Caro. Y bueno, esto queda grabado, chicos, lo pueden ver en diferido. No. La idea es que en el canal de YouTube de Campus Party Colombia están todas las charlas y lo más lindo es que en astronomía va una detrás de la otra. Entonces, no se ha parado. Hay información muy valiosa para todos. Así que cuando estén buscando algo, pues que se encuentren otra cosa y sigan consumiendo información muy valiosa que fue pensada para todos ustedes. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Sí, eso pasa. Bueno, muchas gracias. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Buenas que nos acompañaron. Bueno, chao. Hasta luego, gracias. Un abrazo.